La familia Catanaria. Hoy estamos en la sección de la receta de cocina con la pinche Aroa. Bueno, pues hoy cocinamos con la pinche Aroa y vamos a hacer un pollito que le encanta a nuestra pinche. Y se llama pollo. ¿Cómo le llamas tú? Pollo. Se llama pollo al vino con romero. Entonces, vamos a necesitar el vino. Vino blanco, podéis utilizar vino blanco o vino tinto, da igual. ¿Vale? Cebolla. Cebollas. Pollo. Más fuerte que te oigan. Pollo. Y romano. Romano, no, romero. Romerito y harina. Harinita. Aceite y ayudante. Sal. Y ayudante también. Bueno, lo primerito, primerito, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner aquí el pollito. ¿Qué lo hará? Y aquí es mamá. Le vamos a echar sal. Eso se lo quiere echar yo. Coge el salero y échale sal a eso. Y yo le voy echando al otro. Bien de salita, sí. ¿Qué es esto? Cuidado, Aroa, estás tirando toda la sal, cariño mío. Venga. Aroa, no metas tanto la mano. Venga. Así. Mucha sal. Que tienes poco pollo aquí, ya está. Fuera. Mira, mami, no. Vamos a limpiar. Deja eso, vamos a limpiar toda la sal esta. Una bolita. Sí, es sal, húmeda. Las primeras se pueden deshacer. Entonces, vamos a poner todo el pollito aquí, que ya le hemos echado bien la sal, ¿vale? Y se me ha olvidado una cosita, necesitaremos una pastilla de Aprecren. Aprecren de pollo. De pollo, ¿vale? La tengo aquí. Ya la eché, ya la luego la echar. Echamos, sí. Ya la quiero echar. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es harinar el pollito. Echamos el harina, cuidado, Aroa. Yo no lo he hecho. Bueno, me metí la mano, ¿ves? Y lo harinamos así. ¿Cuánta harina? Claro, ¿para qué? ¿Qué? Pues bueno, vamos a seguir grabando. Que se me quedó sin batería y se apagó la cámara. Bueno, vamos harinando esto. Veo que la cámara no está muy bien puesta. Un momentito, por favor. Un momentito, que claro, ahora tenerla cargando me es un poco más difícil. Difícil. De la palabra. A ver. Pues bueno, vamos a harinar bien esto, ¿vale? Así ya está bien. Tampoco hace falta que esté bien, claro. Ahora hay que hacer chico. Ahora lo dejamos aquí apartado. Vamos a limpiar toda esta harina. Y alguna rosa. ¿Rosa? Sí, rosa. ¿Qué es rosa, Noah? Sí, hay un poco de rosa. ¿Cómo va a ser la harina rosa, cariño? Será el reflejo, Aroa. Rosa. Bueno, ponemos la de esto, la olla, la sartén, donde queráis hacerlo. Encendemos el fuego. La enciendo yo. Venga, enciende el fuego. Acá justamente. Sí, al 6, muy bien. Echamos bastante aceite, ¿quieres echarla? Sí. Venga, pues echa el aceite. Aceite de oliva. Buen chorreón de aceite. Buen. Ya está bien el aceite. A ver. Bueno, así está bien. Lo dejo encendido, sí. Sí, que lo encendí yo. Y le echamos la cebolla. Toma esto y yo te la agarro. Muy bien. ¡Está sí! Y ponemos a pochar un poquito la cebolla. Un poquito, ¿vale? Y mientras calentamos, nada, espera. Así que vaya subiendo esto. A ver si lo has puesto bien. Sí. Y luego está el 6, chef. Sí, pero a veces no se pone bien, cariño, por eso lo digo. Vamos cerrando la harina mientras que la tengo aquí abierta.
Y cogemos, preparamos la pastillita de ave creme. Ya se la quiere echar. Sí, pero todavía no se va a echar. Eso vamos a guardarlo. Como os iba diciendo antes, yo la hago con el vino blanco hoy. Pero con el vino tinto también está muy bueno, la verdad. ¿Y por qué lo harino? Porque entonces luego cuando yo le añada el vino, ¿vale? Y el... cuando ya le añada el vino y el agua, se quedará una salsa consistente. No será tan líquida. Porque lo que hace la harina... Ya se está haciendo. Lo que hace la harina es espesarlo, digamos. ¿Veis? ¿No bien? Pues antes de que... No hace falta que esté pochada, ¿eh? Ahora, mientras se va haciendo, metemos ya el pollito. ¿Vale? El pollito. Vamos poniendo el pollito. Así. ¿Todo bien? Así. Y se va dorando. ¿Y qué te ríes, Aroa? De nada. De chiste en los ojos. Ay, Dios. Esta juventud. Mientras esto se va dorando, voy a coger un vasito. Para poner el vino, ¿vale? Vasito. Sí, no, pero todavía no se va a echar. Ponemos un buen vaso de vino. De vinito, lo ponemos aquí. O ahí. ¿Ahora qué hay que hacer? Ahora nada, ahora se va dorando un poquito esto. Antes de echar el romerito. O sea, no tiene ciencia, ¿eh? O sea, es una receta fácil y rápida. ¿En qué podemos tardar más? Pues en cortar el pollo, o en cortar la cebolla, o en entretenerse en eso, porque luego lo demás es rápido. ¿Verdad? ¿Y por qué te gusta a ti tanto este pollo? Porque está rico. ¿Sí? ¿A qué te jale? ¿No sabes a qué te sabe el pollo? No, pues el pollo sabe a pollo. A pollo con romero. Claro. Lo vamos moviendo todo el rato para que no se nos... se nos pegue. Como se te caiga el romero al suelo... Está cerrado, pero eso puede abrir. Es que se piensa que es una maraca, está con el romero así, como si fuera una maraca. Y bailando. Ay, esta niña guapa. Venga, ¿qué hacer ahora? Ahora vamos a echar el romero. Mira, póntelo en la mano, mira, ven. Aquí para que lo vea la gente así. Un poquito de romerito así. Venga, échalo ahí. Muy bien. Me ha calentado la mano. Una cucharadita de romero. Que es lo que le da bien el sabor y el olor que huele. Que alimenta, ¿verdad? Sí, que alimenta bien. Ahora cogemos, ya le echamos. El vasito de vino. Cuidado, no lo tires, ¿verdad? Despacio. Que te puede saltar y quemarte. ¿Quieres contar un chiste? Ni que fueras arguiñano. A ver, cuenta un chiste, va. ¿Por qué el vino blanco se fue con el vaso a una cita? ¿Por qué? Porque el pollo tenía pulpos. Madre mía, ¿dónde aprenderán estos chistes? Echa un poquito de agua. Venga. Traemos otro vasito de agua. ¿Vale? Y ese, mira, ya no suena tanto. Claro, ahora suena, no te preocupes. Y lo dejamos que se vaya haciendo. Huele a alimenta ahora. ¿Huele que alimenta? Sí.
Claro, ahora veis que queda como blanquito, pero si es el vino blanco, pues queda, si es el vino tinto, pues te queda como color berenjena, una marroncito. Pues nada, ahora ya es cuestión de dejarlo que se haga. Le echamos ahora la pastillita de avecrem. Muy bien, toma, pártela y échala, venga. Aquí dentro, que lo tiras todo fuera. Anda, hija mía. Dos caritas. Sí, y bajamos un poquito el fuego para que no se nos... ¿A cuatro o cinco? Sí, para que no se nos pegue. Y esto, pues bueno, lo podéis acompañar. Esto, mira, yo lo he hecho con pollo, pero lo hago muchas veces con solomillo. ¿O con patatitas? No, esto. O sea, en vez de pollo le echo solomillo. Y luego, pues podéis acompañarlo con lo que queráis, con una ensalada, con arroz, con patatas, con patatitas, con fritas o sancochada con hervidas. Nosotros hoy vamos a acompañarlo con un poquito de ensalada y una papita sancochada. Sancochada significa cocida. Así que mientras esto se va haciendo, yo voy a pelar las papitas. Una papita por persona, por ejemplo. Venga. Pues ya hemos dejado que se hiciera bien. Veis que se ha consumido bastante lo que es el caldito. Aún queda bastante. Se viene ahí. Ya va el fuego ya. Y queda caldito. No caldito, sino espesito. Se va el humito para que lo veáis bien. Y aquí tengo las papitas sancochándose, cociéndose. Que se me cae un trocito de salsa ahí en el fuego y no me huele a quemado ahora. Fuera el humo, a ver si se va. ¿Veis? Queda consumido, pero no del todo. O sea, que aún está así espesito. ¿Veis? Pues nada, ahora ya lo tapo, he apagado el fuego y ya con el fuego apagado lo dejo que consuma un poco más y ya está. Y eso es todo. Y hoy para comer pues hay pollo al romero con vino romero y la papita sancochada y un poquito de ensaladita, de salpicón, un poquito de salpicones. Pues eso es todo por hoy, muchísimas gracias, un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado y que se os sea fácil prepararlo. Pues un besito y hasta la próxima. ¡Uépale!